¿Has sentido cada vez que has peleado en Estados Unidos el apoyo de una barra peruana, de gente peruana que te va a apoyar? No, fíjate que me siento un poco molesto porque recuerdo que en esta última pelea, por ejemplo, peleé en Washington DC, y los peruanos dicen, no, que tú peleas muy lejos, que tú peleas en un estado que yo no estoy, y siempre me dan esas quejas, ¿no? Yo digo, wow, ok, yo peleo lejos, y ¿por qué cada cuando peleé en Washington DC? Cuando fue la selección, fueron miles de peruanos, docenas de peruanos, cientos de peruanos a apoyar. No es que me parezca malo, pero van a apoyar, si van a apoyar, apoyen a todos, ¿no? No tengo nada en contra de los reality, pero sí, definitivamente se está pasando la mano con el tema de la televisión. Están apoyando mucho eso y pienso yo que debe haber espacio para todos, ¿no? Y creo que eso está ocupando todos los espacios. Yo veo noticieros, o sea, yo quiero informarme de lo que está pasando en mi país. No saber a quién se le rompe la uña, quién se chapó a quién se casó con quién. O sea, yo veo noticias de mi país, lo que en verdad contribuye o resta a mi país. No algo que en verdad no suma ni quita. Bueno, a veces yo tengo una marca de ropa, que es Bravone, en la cual la vendo en Gamarra, en Galerías Paraíso. Bueno, lo digo para que la gente me apoye con eso. No solamente están llevando un buen producto, sino que están apoyando a un atleta que se dedica al 100% a lo que es el boxeo. ¿Cuán importante fue la última victoria ante Brandon Bennett para tu carrera? ¿Cuánto más te acerca a otra pelea por un cinturón? Estoy contento porque se hizo un buen trabajo. Créeme que esta pelea me ha puesto entre los números del mundo y no solo eso, sino que estoy con un gran promotor que es Al Jaime, que está trabajando con Floyd Mayweather, entre otros grandes peleadores como Danny García, que es un undefeated, o sea, un invicto. Y nada, estoy contento porque se vienen grandes cosas para mí. Pues yo siempre le he dicho, mis ideales son más fuertes que el hambre que tengo también de poder tener solvencia económica. Gracias a Dios estoy muy bien, gracias a Dios. Pero estoy enfocado al 100% al boxeo y me gusta mucho esta parte de representar a mi país fuera del extranjero. Por esa razón es que voy a seguir con mis ideales, mis objetivos, y no voy a parar hasta conseguir todo el mundial. Ya, muchas gracias, éxito, que te va muy bien. Gracias a ustedes.